Déjame platicarte que yo creo que es lo que vamos a hacer contigo. Te vamos a dar una bolsa de canicas. ¿Ah, sí? ¿Para jugar? ¿Para jugar? Sí, porque así ya no va a poder cantar. No, esto es una historia triste. No, en serio, es una historia muy triste. Porque en España un niño al que no vigilaron lo que tenía a la mano para jugar sufrió un accidente terrible. Es que a los niños, sobre todo de antes de que cumplan 5 años, hay que tener mucho cuidado con el tipo de juguetes que se les dejan a su alcance, porque ellos no están conscientes del peligro, no están conscientes de los riesgos que los juguetes les pueden causar. Y en este caso era un pequeñito de 15 meses, o sea, 1 año, 3 meses, y le dejaron muy cerca canicas. Entonces se metió una a la boca. De por sí la canica es huidiza, se te escapa fácilmente. Se atragantó, se le atoró en la garganta. Los papás desesperados hicieron todo a su alcance para poder hacer que expulsara la canica. Le hablaron a emergencia, tardaba en llegar, la subieron un coche, trataron de llevarlo oportunamente al hospital. Desgraciadamente no tuvieron ningún éxito en estas actividades y el pequeño de 15 meses murió porque la canica le impedía respirar. Entonces yo no me quiero imaginar la angustia entre la muerte del bebé, el que se echen la culpa de que tú se la diste, yo se la compré, tú, todo eso, que finalmente es una respuesta lógica, ¿no? El estar culpándose de haber dejado a su alcance una cosa tan peligrosa para un niño tan pequeño. Que además todos sabemos que los niños conocen su mundo por la boca. Sí. Todos se lo meten a la boca. Sí, todos se meten a la boca. Y además las canicas es un juego para niños de, no sé, de 6 años, de 7, que van a jugar de verdad con las canicas. No para estarlas manipulando ahí. Y un bebé, pues, ves que la sonajita se la llevan a la boca, el chupón. Todo lo que se encuentra en su manita, todo lo que se encuentran se llevan a la boquita. Por eso también hay que tener mucho cuidado de no acercarles cualquier cosa que hasta una infección les puedan causar. Y mucho menos algo que les provoque un problema tan grave así. Sí, eso es muy, muy, muy delicado. Oye, no solo por la boca, también se llegan a meter cosas por la nariz. A mí me tocó con un pariente cercano que se metió un frijolito a la nariz. ¿Y sabes cómo se dieron cuenta que lo tenían? Porque empezaba el niño y como que quería estornudar, pero de repente le empezó a caer un filito así oscuro que era pues, del frijol que yo creo que ya estaba cociendo adentro. Tuvieron que llevarlo a un doctor y sí, afortunadamente, bueno, le sacaron el frijol, pero ellos buscan por dónde meter todo lo que puedan meter. Sí, también en los oídos. Hay niños que han tenido accidentes serios. ¿Cómo se llama esta maniobra que te aprietan de abajo del pecho para que puedas expulsar? Bueno, en este caso de la canica, ¿esa maniobra cómo se llama? No sé, Marcos es el que sabe bien el nombre, pero no sé, habría que preguntarle a Marcos también, si se le puede aplicar a un bebé. Ay, está muy chiquito. Porque se le pueden, porque incluso el masaje cardíaco a un bebé hay que hacerlo con mucho cuidado porque se rompen las costillas. ¿Quién sabe? A ver si Marcos. Bueno. Sí, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? La señora María del Socorro Figueroa Tejeda. ¿Qué tal, Soco? Aquí saludándolos y felicitándolos por el programa. ¿Dónde anda don Héctor? ¿Está descansando? Ah, qué bien. ¿Te le extraña? Claro, también nosotros lo extrañamos. ¿Usted es Adelita? Para servirle. Qué bueno. Hasta que se me hizo saludarla personalmente. Gracias, María. Que mi mami está cumpliendo años. ¿Cómo se llama su mami? Julia Ofelia Tejeda Patiño. ¿Y cuántos cumple? 98.
Ándele, ¿le va a poner todas las velitas en el pastel? Ay, no, no se puede. Pero, ¿y si sopla todavía? ¿Ah, mamá? ¡Qué bueno! Dele un abrazo de parte nuestra. Mamá, que te manda un abrazo a Adelita y los, todos los del programa. Dile, ¿de qué día naciste? Dile. Yo soy del 2 de mayo. ¿De qué año? De 1917. ¡Felicidades, Ofelia! Sí. Oiga, ¿y qué canción quiere que le interpretemos? Ajá. Sí. ¿Qué canción desea? Ajá. Bueno. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Para servirle. Mari, ¿qué canción le gusta a su mamá? Bueno. Ahí vienen los ojos. Sí. Ya alcancé a oír. Hay unos ojos. Con mucho gusto. Felicidades, Ofelia. Gracias. Con Checo Padilla. Para Ofelia Tejeda Patiño, que cumple 98 años. Ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, que ojos más lindos no he visto yo. En ellos, hay quien pudiera mirarlos más, gozando siempre de sus destellos. Qué ojos más bellos no he visto yo. Interpretando Hay unos ojos. Oye, Checo, ¿tú te imaginas cuando tengas 98 años? ¿Tú crees llegar? A ya los tengo. No, lo malo no es que los tengas, sino que se te aparentan. ¿Y más? No, los aparento, ¿no? Sí, claro que sí. Ya llegó Marcos Hipólito para que nos explique si ese procedimiento
de oprimir el... A la altura del diafragma es, ¿verdad? Sí, pero siendo más pequeño es diferente la forma en cómo se le aplica la maniobra de Heimlich. Si es un bebé, se coloca sobre el brazo izquierdo, con la cabecita hacia abajo, inclinado el brazo también hacia abajo, y se le dan unas palmaditas en la espalda, entre los omóplatos. ¿Cómo con se llama usted? Lo que sería el talón de la región palmar de la mano. Se le dan unos 5 golpecitos también de manera proporcional, es obvio. ¿Qué edad tiene? A la edad del niño, que en este caso sería como de 1 año y medio, ¿no? Uh-huh. Lo que no tenía. Menos. Se coloca boca abajo sobre el brazo izquierdo, inclinado también hacia el piso. Se le dan con la región palmar, con la palma de la mano, unos golpecitos entre los omóplatos y de esa manera puede expulsar el objeto que está provocando la obstrucción de la vía aérea. En el caso de niños más grandes y de los adultos es cuando uno se coloca detrás de la persona, la pierna entre sus dos piernas, se entrelazan las manos. ¿Por qué? Y con los nudillos se da el jalón hacia arriba a la altura de la boca del estómago. Maniobra que puede ser vital para salvar una vida cuando la persona sufre de atragantamiento, cuando tiene obstrucción de la vía aérea. Que primero también hay que ver en la boca qué lo está obstruyendo, y a veces con el dedo índice se puede hacer un barrido y sacar el objeto si está más a la mano. Y de lo contrario, aplicar la maniobra de Heimlich. ¿Cuántas cosas tendríamos por obligación conocer?